Esta tarde es algo diferente en la sesión mía de los chistes. Es decir, que tenemos aquí a Juan el Patrón invitado a la sesión mía. Es decir, que el patrón es como si... Ya... No, bájame el video, lo que pasa es que está en el aire y que están dando instrucciones porque es la primera vez que salgo a hacer una sección. Bueno, no, pero nada. Tenía que ser la primera vez. Sí, claro. Es decir, que tenía que ser una primera vez. Sí, claro. Oye, tú sabes que nosotros, como siempre, le mandamos un saludo muy, muy especial a Isabel Cortizo allá en España. Sí, sí. Que siempre está con nosotros viendo el programa. Muy buena amiga del show, claro que sí. Sí, también. Isabel, se te quiere de gratis, Isabel. Al igual que Emilia Rosa allá en Chile. También para Ángela Gavino en Madrid, España, que en estos momentos está viendo el programa número uno, como ese Somos Latino VIP. También la gente que nos vende de La Vega, allá en Santiago. Un saludo para ustedes. La Vega. Y como le voy a desear otra felicidad a mi hermano, a Temio Fermín, allá en Conérico, que hoy está de Vivisao, que hoy está de cumpleaños. Es decir, que ahorita nos vemos allá en tu casa. No, y no nos olvidemos que no nada más los sitios que inventó, quizás hay lugares que nos ven, que sí, nosotros no lo sabemos, así que por Facebook déjenoslo saber y nosotros con mucho gusto le damos las gracias por sintonizarnos. Un placer para nosotros que ustedes se tomen un minuto de su tiempo para vernos a nosotros, el show más completo de la web. Así es. Somos Latino VIP. Es decir, ahorita estábamos recordando Fidel y yo en la introducción del programa cómo fue que nació Somos Latino, y ahora Somos Latino VIP aquí en New York, en vivo. Allá era pregrabado o es pregrabado, pero aquí en vivo, su programa número uno. Oye, Juan, tú sabes que hay dos viejitos acostados. Lléveme paso, papito. Sí, está bien. Hay dos viejitos acostados y cuando un día a las 3:30 de la mañana le dice la viejita: viejo, ¿tú crees que si practicamos el coito tenemos orgasmo? Dice: no, lo que tenemos es Medicare y Medicare. Está buena esa. No, así ya sí. me paso. Hasta que yo me floje. Esto es una prostituta que se muere. Cuando se muere, ¿tú sabes lo que le dijo una pierna a la otra? ¿Qué le dijo? Al fin juntas. te quería preguntar, si un gallo y un perro nacen el mismo día, al año, ¿quién es más viejo? Si un gallo y un perro nacen el mismo día. El mismo día, al año, ¿quién es más viejo? Está dura esa, papito. Está fácil. El gallo. Porque tiene año y pico. Bueno, le digo que esta es la primera vez que yo salgo aquí con este hombre. Y de que ya me suave. Tú sabes que le dice va un hombre a una OTI, que le dice: dame unos lentes ahí con valla. Dice la que vende: ¿cómo con valla? Dice: sí. ¿Por qué usted lo quiere con valla? Dice: porque los ojos me saltan mucho. Está bueno. Un hombre que llega a la casa y de que llega a la casa dice el hijo más pequeño: dice, papi, qué linda borrachera, qué linda borrachera trae. Tú dices: no, ahorita le encontré algún defecto a tu madre. Sí. Y hay otro borracho que está en una barra y dice un amigo: oye, Teodoro, ¿por qué es que tú bebes tanto? Dice: para verme bonito. Dice: ¿cómo que para verte bonito? Dice: claro, cuando llego a mi casa me dice la mujer: qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Sí. Y por último, esto es un hombre que se encuentra con un amigo en la calle. Dice: yo no sé lo que tienen las mujeres, que uno le dice: vete al diablo, y agarran pan de la mamá. Vámonos a un video. Bueno, muchas gracias, mi gente. La primera vez que salgo, un placer para mí, de verdad que sí. Sí, claro. Con Papito Cuento. Sí, un placer que él me invitara a mí a su sección. Y saldrá muchas veces, porque todos vamos a hacerle una revolución. Me agarraron fuera de base, que lo sepan. Sí, ahí es que son buenos. Pues, ahora te hicieron algo, entonces. Sí, te agarran fuera de base, como le hicieron a los Yankees. 4 en línea.